Saludamos a nuestros seguidores de la multiplataforma de la República. Vamos a escuchar al defensor del pueblo que ingresó aquí al hospital número 3 de Miguel Grau. Caballero, estamos en vivo para la República, no, para, por favor, para confirmar este fallecimiento, por favor. Estaban buscando una persona. Jan, no está aquí. ¿Quién estaba preguntando por el señor Jack? Jan. Y sobre... Sergio, acá atrás. No. Amigo, la defensoría acaba de confirmar que hay un fallecido. ¿Es en este nosocomio? ¿A través de qué lo ha confirmado? Mediante sus redes sociales, en Twitter. Es usted. Acaba de confirmar. Ya la defensoría sacó el tuit y es una información oficial. Sí, es cierto. Es totalmente cierto que estas protestas ha fallecido una persona. Sí, y lo lamentamos mucho. Lo lamentamos mucho. Ese es el sentido de la Defensoría del Pueblo. Y también hay que poner en claro que la Defensoría del Pueblo se encuentra en todos los hospitales, en todo centro de salud, velando porque se atiendan a todas las personas que llegan heridas. ¿Cuántos heridos más hay en este hospital? No lo sé, estamos recabando toda la información y verificando que sean bien atendidos. Acá han llegado heridos y están siendo atendidos. Esa es nuestra función, corroborar de que sean bien atendidos. Por eso quería ver, me habían enviado un nombre. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Alberto Huerta. Alberto Huertas. Pues bien, en estos momentos estamos en el hospital número 3 de Miguel Grau. Estamos confirmando este fallecimiento, el primer fallecido a consecuencia de estas protestas. Estamos ya en primera línea, también en vivo. Hemos estado nosotros manifestando, en primera línea hemos estado más de 2 horas en sí, comunicando sobre estos enfrentamientos que se ha dado en el centro de Lima, en el cruce de las avenidas Abancay y Lampa, incluso con Nicolás de Piérola. Vamos a brindar el nombre del fallecido en estos momentos. Agradecemos al caballero que nos está apoyando en estos momentos. Pues bien, se confirma el fallecimiento de Víctor Santiesteban Yazacabilca en estos momentos en el Hospital de Emergencias de Miguel Grau. Aún no sabemos, no hay familiares en estos momentos, pero hay presencia de personas quienes se han enterado del fallecimiento de Víctor. Habían colocado en sí un altar en los exteriores del hospital de emergencia. En estos momentos el defensor del pueblo continúa explicándole a las personas lo que ha pasado y vamos a acercarnos con las imágenes de Nick Morales. ¿Ya? Los demás están siendo atendidos, ¿ya? Como defensoría del pueblo, ¿qué acciones va a tomar para contra el gobierno, contra el muerto? Lo que nosotros siempre hemos dicho, que se investiguen todas las muertes. Todas las muertes. Es por bala. Estamos esperando la información del Ministerio Público. Lamentamos la muerte, las investigaciones lo dirán. Ahora, yo me tengo que ir a los otros hospitales para cumplir mi función. Ya lamento mucho la muerte nuevamente y vamos a estar, también estamos en comisarías, estamos en hospitales. Lo que les pido, por favor, es dejar también que ingresen más heridos aquí, ¿ya? Lamentamos eso. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bien, estas han sido las palabras del defensor del pueblo en estos momentos. Estamos viendo a las personas quienes están sumamente indignadas ante este fallecimiento de este caballero que, según su ficha, indica que viviría aquí, en el departamento de Lima, en la provincia de Yauyos. Estamos viendo cómo se está generando un altercado ante la salida de la Defensoría del Pueblo. Muchas personas están insultando, están gritándole en sí al defensor del pueblo, quien ha venido a cumplir sus funciones. Están lanzándole botellas a las personas, a la Defensoría del Pueblo están atacando, que están cumpliendo nada más su función en sí de corroborar el fallecido aquí en el hospital número 3 de Miguel Grau. En estos momentos ya se determinará cuál ha sido este informe que lo acaba de indicar el defensor del pueblo. Es trágico, lamentamos en sí que se haya manchado nuevamente de sangre la historia del Perú. Sangre, sudor, plomo es lo que se ha vivido y lo que se siente aún, porque hay manifestantes en diversos lugares de nuestra capital, del corazón de Lima, que todos estos últimos días han estado registrando actos violentos. En este sentido, se sumaría a 58 hasta el momento la cifra de fallecidos. Uno,
en la capital. 46 fallecidos a consecuencia de las protestas, 10 en sí a consecuencia del bloqueo de carreteras y un policía quemado vivo. Lamentamos esta información, sobre todo porque hay personas, según esta información que nos está llegando a nuestra multiplataforma, gracias a nuestros contactos que tenemos, hay heridos, han llegado 5 heridos aquí a este hospital. Se va a tener en breve comunicado del nosocomio de salud para informar cuántas personas han sido heridas en estos momentos. Ustedes han visto de todo en nuestra transmisión en vivo. Hemos estado acompañando a todos los protestantes, observando cuál es la actitud de la Policía Nacional frente a estas acciones. Las personas quienes están aquí concentradas están mostrando su rechazo, evidentemente, a los efectivos policiales que vienen a atenderse en ese lugar. Y estamos viendo en estos momentos un gran tumulto de personas quienes no dejan en paz, se podría decir, al defensor del pueblo. Muchos le encaran lo que está pasando, muchos muestran su rechazo en sí, vociferan diversas palabras soeces en esos momentos. Indicar que este caballero tuvo 50 años de edad y ha sido trasladado aquí de emergencia. Hay videos en las redes sociales. Sigamos viendo esta actitud que tienen las personas en estos momentos. Ellos exigen que se determine qué pasó, a consecuencia de qué falleció. El Perú sigue sangrando, nos indica este cartel. Estamos en vivo para nuestra multiplataforma. Saludamos a quienes se van conectando. Triste la noticia, triste saber que un peruano ha fallecido en suelo, en el corazón de Lima, aquí en la capital. Nosotros estamos en vivo para ustedes, estamos informando Omar Coca con las imágenes de Nick Morales. Hemos visto cómo ha sido la actitud de los protestantes lanzando piedras y sobre todo la actitud de la Policía Nacional lanzando gases lacrimógenos, perdigones, sobre todo al cuerpo. Todo esto está documentado en nuestra transmisión en vivo. Nosotros hemos estado en la avenida Abancay y hemos visto cómo un impacto de gas lacrimógeno le cae en la parte derecha a uno de los protestantes, quien se encontraba a mi mano derecha, y en ese momento que yo estuve en vivo pude enfocar la parte de las piernas, porque el joven en sí, que evidentemente pudo reaccionar, pudo levantarse, estuvo totalmente herido e inconsciente aproximadamente 10 segundos. Luego se colocó a la mano derecha de la avenida Abancay, donde estaban siendo atendidos todos los heridos por impacto tanto de perdigón, de gas lacrimógeno, ya que muchos se afectaban también por el gas lacrimógeno. Todos ellos gracias a los escuadrones, quienes estaban de casco blanco. Eso sí, mencionar los daños causados en centro de Lima y lamentar sobre todo este fallecimiento. Estamos hablando ya 58 confirmado con este, no sabemos si hay uno más, porque indican que ingresaron 2 personas heridas de gravedad. Uno de ellos habría sido trasladado al Almenara, pero ya pronto tenemos esta información. La Defensoría acaba de informarlo mediante sus redes sociales que ya se ha confirmado un fallecimiento. Esperemos cuáles son las reacciones de los parlamentarios en Palacio Legislativo, cuál es la opinión de la Presidenta de la República ahora y qué pasará con los ministros de Estado. Pues bien, sigamos enfocando la puerta, la entrada de emergencias aquí en el hospital. Estamos en la avenida Grau, estamos en vivo para la multiplataforma de la República. El señor viene de la provincia de Yauyos, en sí. Pues bien, estamos hablando de Víctor Raúl Santiesteba Yaxavilca, de 55 años de edad, proveniente de la provincia de Yauyos. Muchas personas están aquí, se ha generado, se ha construido un altar, podemos apreciar en estos momentos. Vamos a agradecer este apoyo de Nick Morales.
firmes luchando por nuestra patria. Aquí nadie viene a dividir. Si alguien viene a dividir, pues que hable. Pues bien, haciendo un acercamiento a este altar en sí, en estos momentos estamos en vivo. Esperemos, hasta el momento no se han vuelto a registrar actitudes, protestas en el centro de Lima. Estamos monitoreando todas las cámaras de seguridad para saber qué es lo que pasará, cómo tomará en sí la ciudadanía que viene desde el sur, el norte, el centro de nuestro país, este fallecimiento. Hay videos, lastimosamente, del señor Víctor que yace tendido, ensangrentado en el suelo. Hay un video donde también se puede ver ingresando en una camilla de emergencias totalmente vendado en sí, lastimosamente, este caballero de 55 años. Pues bien, vamos a recopilar información de las autoridades correspondientes. Aún no sabemos si se han manifestado, pero nosotros estamos en primera línea mostrando lo que es esta reacción de los manifestantes, quienes están a la vanguardia en sí, que se pueda confirmar el otro, a la otra persona quien entró con herida de gravedad. Saludamos a quienes se van conectando a esta transmisión ininterrumpida de la multiplataforma de la República. También tenemos datos de otro joven que ha sido trasladado en sí. Muchas de las personas quienes están aquí vociferan no más muertes. ¿Por qué? Como lo hemos mencionado, en total serían ya 47 los civiles fallecidos, incluido con el de Lima, claro, porque 46 han sido en el sur de nuestro país. Y sobre todo uno quemado vivo, estamos hablando de un efectivo policial, y 10 que perdieron la vida en el bloqueo de carreteras. En estos momentos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Pasó un gran cordón policial en esta zona, pensando nosotros evidentemente que iban a retirar a los que están aquí en estos momentos, pero no, optaron por retirarse y dirigirse a la Plaza Grau. Muchos se preguntarán, ¿desde dónde estamos transmitiendo? ¿Desde dónde es la noticia? Estamos en el hospital número 3, en la avenida Grau, en el hospital Grau, en el nosocomio en sí. Pues bien, en estos momentos estamos en vivo. Quisiera leer ahora los comentarios de lo que opina la gente que se va conectando a esta transmisión. El joven, este caballero, tiene 55 años, de la provincia de Yauyos. Saludamos a Pilar Alba, a Hansel Cayetano, a José Luis, a Evelina, Sonia Mariela, a Nilton Romero. Quisiera saber, ¿desde dónde han recibido esta trágica noticia que enluta nuevamente el Perú? Nuevamente sale a las calles las personas, ingresa un vehículo de emergencia en sí. No sabemos si va a ingresar por la cochera. Vamos a pedirle a Nick Morales que enfoque. No sabemos si es un herido en las protestas. Ya muy pronto vamos a tener el comunicado de salud para saber cuántos son los heridos el día de hoy. Porque se ha visto y se ha registrado en video, en transmisiones en vivo, que muchos de ellos han sido afectados por los perdigones, por el gas lacrimógeno. Y muchos incluso ya vociferaban que el caballero que había ingresado por la zona de emergencia había fallecido. Luego de ello, al parecer ha llegado la madre del fallecido y vamos a acercarnos, pedirle a Nick Morales que nos acompañe. ¿Por qué? Porque no está en el lugar de los hechos. Hermano, yo estoy en el lugar de los hechos, te estoy diciendo que el señor Víctor ya... ¡Miren eso, carajo! ¡Mueres, mueres! ¡Mueres, no! ¡Maldito, muchachos! ¡Mueres! ¡Maldito! ¡Compañero! ¡Mueres! Señora, buenas noches. ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Usted es la madre del fallecido? ¡Agua!
La señora está llorando, acaba de confirmarnos que no es la madre del fallecido. Esperemos que no pueda pasar a mayores. Queríamos confirmar esta información. Las personas están vociferando estos mensajes de rechazo hacia el Poder Ejecutivo. Las puertas en sí de la número 3 ha sido totalmente cerrada. Las personas se pueden observar. Pedimos que Nick se pueda acercar y enfocar a las personas que vienen siendo atendidas dentro de este nosocomio. Un fallecido más se suma a estas protestas en contra del Poder Ejecutivo, en contra del Poder Legislativo, del Congreso de la República, y esperemos que esta cifra no incremente. Súmanos 58. Vamos a regresar a nuestro lugar de información. Vemos que aún hay personas que se siguen sumando a esta vigilia en sí. Vemos nuevamente, vamos a enfocar este altar. ¡Es un maldito criminal! ¡Policía, rájalo de mierda! ¡Compatriotas! Vamos a informar, son 8 heridos en el hospital Loaiza, 7 de ellos se encuentran en el primer piso. Esta es información indagada por nuestra periodista Vanessa Sandoval. En estos momentos vamos a brindar más información para ustedes. La congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, se encuentra brindando declaraciones en sí sobre los 14 detenidos en la comisaría de Cotabambas, lamentando el fallecimiento y exigiendo la renuncia de Dina Boluarte. Está pidiendo también fijar una nueva fecha de adelanto de elecciones al Congreso de la República que pueda ser presentada para el mes de octubre. Esta información es damos gracias a María Pía Ponce, quien se encuentra en el lugar. ¿Cuál es su plataforma con la que no se toman la información? Porque estos señores se conocen prácticamente, entran y transcurren la información. Muchas gracias. ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! ¡Compatriotas! Nosotros estamos en vivo, en sí, hay vigilia, muchos de ellos están brindando palabras de fuerza, palabras de aliento. Vamos a ver cuál. Estamos viendo la llegada de un efectivo policial. Muchos se preguntarán quiénes son las personas quienes están rodeando esta puerta número 3 del hospital de emergencias número 3, valga la redundancia, Miguel Grau. Vemos a jóvenes, vemos a brigadistas, vemos a personas con trajes distintivos de su región, vemos a jóvenes, a madres de familia, a caballeros también que se van sumando. Hay un gran presencia sobre personas quienes están en la puerta de emergencias viendo si este vehículo que ingresó logra sacar a este joven para saber si es o no joven, señorita, caballero, hombre o mujer, habría sido herido en la protesta. Ellos desean confirmar. Nosotros hemos salido en vivo lanzando esta trágica noticia. Estamos en el hospital donde se le dio primeros auxilios, donde lastimosamente ya perdió la vida. ¿Qué es lo que debería hacer el Congreso de la República? ¿Qué es lo que debería hacer la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué es lo que deberían hacer los ministros de Estado? ¿Qué es lo que deberían hacer nuestras autoridades? ¿Qué es lo que debería hacer ahora de confirmarse este fallecimiento por un proyectil? ¿Qué es lo que debería hacer la Policía Nacional del Perú y qué debería hacer el ministro del Interior? Todo ello, quisiera saber qué es lo que piensan, cómo responderían a estas preguntas, cómo responderían a este accionar de los manifestantes quienes agredían también a la policía, cómo responderían ustedes a las agresiones, a los disparos que se les hacía en el cuerpo a los que protestaban, a los quienes rompían en sí parte de las veredas, a quienes agredían también a la Policía Nacional del Perú. Rechazamos los actos de violencia, lamentamos este fallecimiento. ¡No entre hasta
tergiversar la información, porque todo está prácticamente grabado, sustentado, porque aquí no van a venir a mentir, porque ya han encendido la pradera de Lima, carajo. ¡Que viva la patria! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Ecuador caído! En estos momentos nos están informando que la persona que ha ingresado en emergencias también tiene una herida en la cabeza, pero la Defensoría ya pudo ingresar al lugar y pudo confirmar este fallecimiento de la persona que hemos mencionado hace unos instantes. Entonces sería una persona aquí en Lima, de la provincia de Yauyos, de Lima, un señor de 55 años, quien ejercía su derecho a protesta. Estamos viendo que en el altar se han colocado bidones de agua con lo que se desactivan las bombas, velas, un cartucho de perdigón y un cartucho de gas lacrimógeno. Y sobre todo dos cajas que tienen galletas y bebidas en sí. Al parecer eran las pertenencias del señor Víctor. Hay personas quienes están llorando, hay personas que se sienten identificadas con lo que ha pasado. Hay personas quienes, como nosotros, también al ver este joven que cayó por el impacto de una lacrimógena, se siente totalmente preocupado, porque pudo haber sido usted, joven señorita, quien transitaba libremente por la avenida Abancay, camino a su hogar, camino a su trabajo quizás, o apoyando estas marchas, pudo haber perdido la vida. Muy pronto vamos a tener ya este informe detallado de lo que había pasado, cómo murió Víctor, ya lo sabremos más adelante. Las personas contabilizando de manera cuantitativa, aproximadamente son unas 100 personas quienes están a la expectativa de lo que pueda pasar en esta zona, en este nosocomio. Vamos a colocarnos nuevamente en cámaras, agradeciendo a Nick Morales el gran apoyo que nos está brindando en estos momentos. Muchos siguen a la expectativa de lo que pueda pasar aquí en el nosocomio. Están preocupados por los heridos que han ingresado. Muchos están preocupados en sí de lo que pueda pasar. La Defensoría del Pueblo se ha retirado. Han visto cómo ha sido la reacción de los que están aquí a la expectativa de lo que pueda pasar, y muchos indican que habría otra persona más, pero mientras no haya una confirmación oficial, como lo ha hecho la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales, no podemos informar sobre ello, pero sí podemos indicar y lamentar e informar y llamar a conciencia a las autoridades que el fallecido del día de hoy es Santi Estebas Yazabilca, Víctor Raúl en sí, de la provincia de Yauyos. Así que las personas puedan compartir para que la familia pueda ser informada de este trágico momento. Indicar que la Defensoría del Pueblo, el representante quien llegó a este nosocomio, indicó que la Defensoría se encuentra desplegada por los diversos hospitales, en las comisarías, para saber cuántos han sido en sí trasladados a estos establecimientos. Recordar que en estos momentos vamos a hacer una aclaración
vamos a indicar qué se espera en sí, qué es lo que habría pasado, cómo habría fallecido en sí este caballero de 55 años. Hacer esta aclaración, ya que aún no hay un informe completo de lo cómo habría fallecido Víctor Raúl Santiesteban Yaxavilca. Las personas quienes se encuentran aquí indican también que estos productos que se puede ver en el altar pertenecerían en sí en él. En estos momentos hay personas que desean ingresar para observar el estado de salud de las personas que han ingresado heridas, quienes han ingresado en pie en sí. Comunican que salud estaría ya elaborando un comunicado oficial con las cifras en sí de lo que ha pasado el día de hoy. Son las 10:26. Las movilizaciones iniciaron de manera pacífica a las 4 de la tarde. Todos ellos concentrados en la Plaza 2 de Mayo se dirigieron en sí en sentido a la Plaza San Martín. Luego de eso regresaron a este corazón en sí, de uno de los corazones del centro de Lima. Luego se dirigieron por la avenida Alfonso Ugarte, pasando en sí por la Plaza Bolognesi y por la avenida Wilson. Luego de ello se concentraron en el Palacio de Justicia. Luego de ello en sí los manifestantes, quienes habían llegado a la Plaza San Martín, llegaron al cruce de las avenidas Abancay con Nicolás de Piérola. Es ahí donde nosotros informamos todo lo que ustedes han podido observar, cómo se enfrentaban ambos bandos, cómo se lanzaban piedras, cómo se lanzaban gases lacrimógenos, cómo se lanzaban perdigones, sobre todo indicar en primera fila, nosotros hemos estado, se lanzaba incluso algunas bombas lacrimógenas en la zona donde estaba la prensa. Muchos se preguntarán, pero la policía no puede identificarlos. Muchos de nosotros contábamos con cascos que indican el nombre de prensa en sí. Las cámaras no bajaban en sí de apuntar todo lo que pasaba, todo lo que podría pasar. Se vio también esos actos vandálicos cuando se destruía parte de los cimientos del suelo, de las veredas, y cómo trataban de derrumbar estas barandas para ingresar en sí en toda la avenida Abancay y sobre todo quizás pasar por el Ministerio Público, por la sede central, y llegar al Congreso de la República. Vamos a dejarlos con el ambiental de las personas quienes están en estos momentos manifestando para que usted pueda entender lo que ha pasado. Ustedes puedan escuchar cómo las personas, cómo realizan oraciones en estos momentos, cómo aclaman, por favor, que la familia pueda acercarse, y lo que piden en sí es que puedan manifestarse en sí las autoridades. Señores de la puerta, por favor, dejen ingresar al doctor que ha venido para que sea parte de la realización del acta, por favor. Acá el pueblo es consciente y está viendo, es el juez. Compatriotas, muchos a veces nos están repeliendo, nos están secuestrando solamente por lanzar nuestra voz. ¿Hasta dónde quiere llegar este gobierno de facto genocida? Matando a mansalva a nuestros hermanos, solo por defender la patria para sus hijos, la patria para los nietos. Dejen ingresar al abogado, por favor. ¡Dejen entrar al abogado! ¡Dejen entrar al abogado! ¡Dina asesina! ¡Dina asesina! ¡Dina asesina! ¡Dina asesina! Tus horas están contadas, porque usted mismo hablaste que 10 muertos en uno
¡No pasa nada! Esperabas que muera un hermano acá en Lima. Ahora sí, ¿qué vas a decir? ¿Dónde te vas a esconder? Ahora no tienes escapatoria. Ahora el pueblo de Lima ya se sacó la venda de los ojos. Así es, compatriotas. ¡Que va el Perú! ¡Que va el Perú! ¡Que va el Perú! ¡Viva Lima! Doctor, tienes que ingresar. Vamos a enfocar la parte central de cómo las personas realizan esta vigía en sí. Vamos a salir, estamos viendo un vehículo de la Policía Nacional del Perú. Vamos a ver cómo reaccionan las personas que están concentradas aquí en la puerta de emergencia. Pues bien, este vehículo en sí de la Policía Nacional del Perú, de Lima Este, ha recibido botellas, insultos también. Y estamos observando todo lo que pueda pasar en las próximas horas. Estamos en vivo para la multiplataforma de la República. Recordar que nuestra central de denuncias es el 9416-0. Si usted tiene alguna información o tiene algún mensaje, puede enviarnos mediante nuestra central del WhatsApp. Nosotros siempre estamos atentos al mensaje de nuestros seguidores y el público en general. Vamos a mostrar cuál es el panorama, cómo se ve este nosocomio, quién recibió a este hombre fallecido de 55 años. Este es el panorama. Están, las personas están cansadas, están sentadas en estos momentos. Muchos quieren ingresar en sí por la puerta número 3. Muchos continúan aquí vociferando su rechazo contra el poder ejecutivo en sí, es lo que se puede escuchar. Este es el panorama a estas horas de la noche. Se confirmó ya un fallecido, como lo pueden ver en la descripción de esta publicación. Compartan la transmisión para que esta noticia pueda llegar sobre todo a los familiares y evidentemente lamentar todo lo que ha pasado el día de hoy y en los últimos días y semanas de estas protestas. Vemos también a los brigadistas quienes están descansando en esta zona de la avenida Grau. Ellos están sumamente cansados de una ardua labor, brindando primer apoyo a las personas quienes estaban siendo afectadas en las protestas. Muchos exigen la entrada de un abogado en sí a la puerta número 3 y el personal de seguridad no permite este ingreso. Vemos como quienes se encuentran dentro del nosocomio salen para desde sus ventanas para grabar todo lo que está pasando en estos momentos. Vemos colegas de prensa que van llegando en sí para informar lo que ha pasado. Vemos que muchos, incluso curiosos del volante, se detienen para ver, observar y sentir lo que está pasando. Están chancando, están golpeando, parte de las paredes de metal que bordean el nosocomio de Esalud. Y nosotros estamos en vivo para ustedes, nuestros seguidores de la multiplataforma de la República. Muchos ya cuentan con sus banderas de color negro indicando "Te amo Perú", es lo que se puede leer en las espaldas. Muchos incluso tienen banderas, muchos han llegado incluso con bicicletas, quizás estaban retornando a sus hogares y han tenido que venir aquí para continuar con esta vigilia. El herido también de gravedad, gracias a nuestras fuentes, sería Taine Isidoro Bedón Maguiña, de 46 años.
Esta es otra de las personas quienes habrían llegado desde el distrito de Chosica. Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nuestra central de denuncias es el 9416-0. Estamos informando desde el hospital de la avenida Grau, el hospital número 3 de salud en sí. Estamos en la parte, en la zona de emergencias. Se tuvo esta trágica noticia, 58 fallecidos. Estamos también nosotros desplegados en las diversos nosocomios, comisarías, para corroborar esta información y usted pueda estar informado, informada de lo que esté pasando en nuestra capital. Hemos estado en vivo viendo estas protestas, hemos estado desplegados en la Plaza San Martín, en la Plaza Bolognesi, en la Plaza Grau, hemos estado en 2 de Mayo, en la Plaza San Martín, en las avenidas principales que conectan, tanto como la avenida Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Wilson, Paseo de la República, Lampa, Girón de la Unión. Hemos estado recorriendo para observar qué es lo que pasaba en esta movilización, quienes ya van en pie de lucha desde el 8 de diciembre. Estamos leyendo en sí sus opiniones, quienes lo dejan en estos momentos, van dejando en la casilla en sí sus mensajes. Vamos a saludar a las personas quienes están conectadas, a Johnny Chicamas, Ceci Rojas, Malvas, a Alex Cosalén, que nos dejan sus comentarios. Informa para ustedes Omar Coca desde la capital de Lima. Muchos se preguntarán dónde estamos. Estamos nada más y nada menos a 10 minutos de la Plaza San Martín. Para las personas quienes no viven en la capital en sí, estamos en uno de los nosocomios más importantes, más centrales aquí en Lima. Y estamos viendo a todas las personas quienes se mantienen todavía a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas. Vamos a voltear nuestras cámaras luego de haber hecho este breve resumen para las personas que se van uniendo y poder enfocar qué es lo que está pasando. Todos unidos es lo que indican algunas personas en sí. Hay una congresista, al parecer. Vamos a acercarnos. Vamos a ver de quién se trataría en estos momentos. Vamos a acercarnos. Estamos viendo la llegada de la congresista Kelly Portalatino. En estos momentos acabamos de salir. Tenemos nosotros, según la relación que nos ha brindado la médico jefe de guardia, tenemos 7, de los 7, 2 con TEC grave, que uno de ellos es Sebastián Yaxavilca Víctor Raúl, de 55 años, que se encuentra, pues, ingresó a las 8 y 10 minutos aproximadamente con
un diagnóstico de T grave con exposición, de masa encefálica. Y esto, queridos hermanos, los médicos de este nosocomio han brindado todo, la atención, el soporte hemodinámico para poder darle el... para darle el soporte como corresponde. Inmediatamente ha sido trasladado al Hospital Almenara. Lamentablemente, cuando llega, ha ocurrido pues el nefasto, lo que ya ustedes conocen, ha fallecido por culpa probablemente de un proyectil de arma de fuego. Pero hermanos, por favor, pido la calma, escuchen. Nosotros somos demócratas, no como este gobierno. No permitamos dar mal el ejemplo a este gobierno. El otro paciente, que es Marcas Arango Rolando, de 36 años, se encuentra con té grave, referido al hospital de Almenara. Definitivamente nuestros médicos especialistas están dando todo el soporte y la debida atención para poder brindarles esa esperanza a las familias. Yo aquí hago un llamado, exhorto a este gobierno dictador, a este gobierno represor, que inmediatamente deponga las armas letales, que deponga los intereses, que por supuesto basta ya de tanto enfrentamiento entre hermanos. Inmediatamente la señora Dina Boluarte tiene que renunciar ya. No podemos permitir, sin embargo, hermanos, no podamos generar violencia a una institución. No permitamos caer en estos mismos malas acciones de algunos infiltrados o de este gobierno. No caigamos en provocaciones. Nuestros hermanos de personal de salud de esta institución no tienen la culpa. Ellos cumplen su deber, queridos hermanos. Ya la información, y nosotros seguiremos el caso. Por supuesto que sí, para eso estamos. Jamás vamos a dar la espalda. Sin embargo, nosotros desde acá pedimos, desde medio, desde esta prensa, una prensa popular, una prensa alternativa, porque hacen y evidencian la verdadera información correcta, veraz, objetiva, que inmediatamente la señora Dina Boluarte, ¿cuánto más espera renunciar ya? No basta de estar generando pérdidas y pérdidas humanas. Fuerza, queridos hermanos, vamos a seguir siendo vigilantes para poder llegar a una verdadera democracia, no como la que tenemos. Fuerza, fuerza. En primer lugar, compañeros, nuestros hermanos de personal de salud no tienen la culpa. No caigamos en esos errores. Acudamos nosotros fuera de esta institución para que no se manchen nuestras movilizaciones, que el día de hoy se han movilizado ustedes pacíficamente. Lo otro sí, por supuesto que sí. Nosotros solicitamos que renuncie ya, porque con su renuncia generaremos en 4 meses ya las elecciones generales. Disculpe, puede repetirlo, por favor. Le han dicho que es ¿qué significaría esto? ¿Disparo de qué? ¿Bala, perdigón? ¿Puede repetirlo en todo caso el diagnóstico? Bala, llama perdigones. Bala, pues bala. Es muy probable para generar pues exposición de la masa encefálica, es muy probable que esté con proyectil de arma de fuego. Pero vamos a esperar nosotros la necropsia y, por supuesto, con eso no vamos a evidenciar mayor, no el diagnóstico veraz. Todavía no, vamos. Para informar, por favor, lo siguiente, ¿no? Miren, tal vez lo que hizo ayer el Congreso. 5 personas también que han sido heridas. La persona Huamanchumo Yontop Freddy, con heridas múltiples por perdigón, ya ha sido dado de alta. El hermano Harold Reynoso. Bien, en estos momentos el congresista Roberto Sánchez y Kelly Portalatino han llegado hasta estos momentos. Estamos a la expectativa de la llegada de más autoridades. Estamos viendo a la Policía Nacional del Perú llegar a este importante centro de salud. Viendo también, vamos a verificar
¿De quién se trataría la persona quien muchos manifestantes están rodeando? Vamos a identificar, saber qué es lo que está pasando. Compartan esta transmisión. Están llegando legisladores, están llegando representantes en sí en la política peruana. Ya hemos escuchado parte de las declaraciones del congresista de Perú, de Kedy Portalatino, congresista de Perú Libre. Evidentemente ya a lo lejos estamos viendo cómo las personas encaran a la Policía Nacional del Perú. Vamos a tornar o enfocar este altar en sí de lo que ha pasado en estos momentos. Vamos a alejarnos un poco más y mostrar el panorama aquí en el centro de salud. Bien, estamos viendo cómo los manifestantes se están retirando a los policías que habían llegado hasta esta zona. Bien, estamos viendo lo que está pasando. El celular está en 1% de casi lo que me entregó el trabajador. Es una mentira. Muchas personas se preguntan qué es lo que está pasando, quiénes hablaron. Pues bien, pudieron brindar estas declaraciones el congresista Roberto Sánchez, Kedy Portalatino. Vamos a recopilar en sí esta información que se les ha podido entregar. Guamanchuno Yontov Freddy, de 51 años, heridas múltiples por perdigón, fue dado de alta médica. Reynoso Salas Harold, de 33 años de edad, heridas múltiples por perdigón, alta médica en sí. Vamos a girar nuestras cámaras para poder conversar e interactuar con ustedes. Hemos escuchado a dos exministros de Estado del expresidente Pedro Castillo. Pues bien, estamos leyendo este documento que tenían los parlamentarios, exministros también de Estado, de Salud, también sobre todo Kedy Portalatino. Macha Carnica Alberto, de 49 años, quien tenía un trauma ocular, en sí se imaginarán, fue derivado al hospital Almenara a las 7:30 de la noche. Quien falleció, ya lo hemos mencionado, Santiesteban Yaxavilca, Víctor Raúl, de 55 años de edad. En estos momentos estamos brindando esta relación que han indicado los congresistas quienes han llegado a este nosocomio.
Estamos hablando de también Marcos Arango Rolando, de 36 años, de grave en sí, según indica este documento. Él fue referido por el del Hospital Almenara a las 8:10. Nosotros continuamos a la expectativa de lo que pueda pasar, pero brindamos esta información que los ex ministros, congresistas también han podido brindar. Silvestre Traipe Mariluz, también contusión de tobillo, es familiar del paciente en sí, quienes habíamos anunciado, de Marcas Arango. También fue dado de alta médica en sí Quintana Barzola Crisanto, de 53 años de edad. Haciendo un reconteo, estamos hablando de 6 heridos en sí aquí en el hospital número 3 de Miguel Grau, y uno de ellos es un fallecido. En total, 7 personas ingresaron a este nosocomio de salud, y todo ha sido entre las 7 de la noche y 8:20 de la noche, aproximadamente hace 2 horas, hace 3 horas en sí, porque ya son las 10:51 de la noche. Nosotros vamos a mantenernos aquí a la expectativa de lo que pueda pasar. En breve nos vamos a dirigir a los otros centros de salud. Tenemos colegas, tenemos periodistas informando sobre todo lo que está pasando, informando de cómo las personas que vienen de diversas regiones de nuestro país exigen sus demandas. Sí, vamos ahora a enfocar el panorama en los exteriores de este centro de salud.
Cerca de 100 personas es lo que rodea el nosocomio de salud aquí en la Avenida Grau. Muchos están a la expectativa de la llegada de la familia, sobre todo de este caballero de 55 años que ha fallecido. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
tiene la palabra, compatriotas, es contenido. Ahora están persiguiendo a los luchadores sociales, están desapareciendo. Eso no lo vamos a permitir, compatriotas. El pueblo es el eterno, carajo. Estamos en vivo para nuestra multiplataforma de la República. En estos momentos estamos a la espera ya de la llegada de los familiares aquí en el hospital número 3 de Miguel Grau. Muchas personas han hecho dos altares ya en estos momentos a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas. Estamos viendo cómo incluso están tomando agua, ingiriendo algunos alimentos en sí, continuar a la espera. Sí, están desde las 8 de la noche aquí. Desde las 9 algunas personas han permanecido desde la llegada en sí a este nosocomio de emergencias. Según han indicado la congresista Kelly Portalatino, la persona que falleció ingresó a las 8:30 de la noche. Saludamos a nuestros seguidores, quienes se van conectando, mandar un saludo a quienes nos dejan sus comentarios, a Pablo Paico en estos momentos, quien nos saluda en sí desde Cajamarca, manda sus fuerzas en sí a la población que se encuentra
en estos momentos pernoctando a los exteriores de este nosocomio. Una información en estos momentos vital, sobre todo el frente de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ofrece su respeto al compañero Víctor Santiesteban. En sí, la Universidad de San Marcos lamenta el fallecido, al parecer es un ex estudiante en sí de esta casa de estudios de la Decana de América. Sí, confirmado que es un ex alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas personas están aquí llorando la partida de Víctor Santiesteban Yaxavilca. Estamos viendo, harán un minuto de silencio, 23 horas con 7 minutos. Vamos a iniciar este minuto de silencio. Acompañen a las personas quienes lamentan y nosotros también desde esta transmisión lo haremos con este minuto de silencio. Un minuto de silencio para la voz de tres. Uno, dos, tres. Tienen que ser pasados todos por la saludar a Jesús del Piero Palacios, a Palinario Palomino. Acaba de culminar el minuto de silencio, inició a las 11:07, ha culminado a las 11:08. Muchas personas están aquí, al parecer van a pasar la noche. Estamos en la puerta de emergencias. Vamos a preguntarle a esa señorita. ¡Lía! Acabar con los enganches para el periodo de día en la prensa mermelera que nadie se...
Las redes sociales asocian a un joven herido quien fue, que recibió este proyectil en sí sobre esta bomba lacrimógena en el rostro. Se está viralizando en redes sociales. Este joven, que se puede ver en una transmisión en vivo, recibió en sí este impacto, pero él pudo ser socorrido, pudo ser atendido, así como lo hemos especificado al inicio de nuestra transmisión. Se lamentó el fallecimiento e informamos sobre el herido que vimos en primera línea de este joven de aproximadamente 23 años de edad. No confundir en sí estas imágenes con el fallecimiento, respetar el luto de la familia y evidentemente lamentar que se haya teñido el día de hoy de sangre las calles de Lima en estas protestas que iniciaron de manera pacífica a las 2 de la tarde. Vamos ahora en sí a leer, a informar este comunicado oficial de salud. Con relación a las atenciones de pacientes afectados durante las movilizaciones en la ciudad de Lima, la gerencia de la red prestacional Almenara informa lo siguiente. Vamos a leerlo de manera textual para que ustedes estén informados en sí. Lamentamos que informar lo que hemos indicado nosotros al inicio de nuestra transmisión, el fallecimiento de este caballero que ingresó por policontuso y con traumatismo encéfalo-craneano, es decir, estado grave. Nuestro personal hizo todo lo posible para salvarle la vida. Nuestras más sentidas condolencias a los familiares. El presidente de esta red de salud, el doctor Arturo Orellana, se trasladó hasta este centro de salud para supervisar las atenciones de los pacientes heridos. El hospital de emergencias de Grau se han atendido hasta el momento 13 personas heridos, de los cuales 11 ya fueron dados de alta. También indicar que se trasladaron al hospital Almenara a un paciente por traumatismo encéfalo-craneano, quien se encuentra con pronóstico reservado. La red prestacional Almenara rectifica su compromiso de brindar atención oportuna a los pacientes que acuden de servicio de emergencia por conflictos sociales. Esta es la información. Se lamenta en sí por parte de salud el fallecimiento. Se hizo lo posible para salvarle la vida, pero evidentemente ya están aquí las personas lamentando este fallecimiento y también ya los entes públicos en sí. Thank you.
podrán desaparecer, nos podrán humillar, se podrán burlar en los cuerpos, pero nunca podrán quitarnos la libertad de hablar, la libertad de transmitir los compatriotas. Eso es este gobierno de facto, este gobierno corrupto, traidor, que ha traicionado al pueblo peruano, prácticamente matando a manzana a nuestros compatriotas, de palas, con suelo, compatriotas. Y es posible, desde el sur ya se ha trasladado a Lima. ¿Qué dijo la señora de la misma Valiente? ¿Qué dijo? Dijo bien claro, un muerto en Lima, para más de 10 muertos del sur. Es una abuela, ahora se ha cumplido su palabra. Y es de muerte que tenemos para el pueblo peruano, es un guerra, carajo. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Justicia! 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 ¡Gracias! Pues bien, estamos escuchando ya las personas quienes se van a organizar para el día de mañana a primera hora en sí salir a las calles para continuar evidentemente con sus marchas. Eso es lo que se puede escuchar a lo lejos. Una mujer de aproximadamente 40 años de edad está comunicándose. Y sí, estamos para la multiplataforma de la República en estos momentos, viendo todo lo que está pasando a estas horas de la noche. Estos momentos vamos a enfocar a las personas quien se encuentra en estos momentos en la avenida Grau. Estamos evidentemente un poco afónicos de lo que pueda pasar en estas últimas horas. Muchas personas continúan, ahora están entonando himnos en sí de su región. Se puede escuchar. Ustedes pueden identificar cuál es esta melodía. Queremos saber. Indicar que se van sumando más personas a esta vigilia. Se puede ver que llegan en sí desde Plaza Grau. Es un poco más numeroso lo que estamos observando, ya que vamos una hora de transmisión.
con el nombre del fallecido. El día de hoy las personas continúan a la expectativa de la llegada de los familiares. El día de hoy se suma en sí a 47 los fallecidos en protestas. Se suma también 10 quienes han fallecido a consecuencia del bloqueo de carreteras. Uno de ellos se suma también un policía que fue quemado vivo. 58 en total. El cierre de carreteras es una realidad que aqueja también a los pobladores que aún se mantienen en sus regiones, agricultores también. El día de hoy ha sido una jornada totalmente larga. Hemos visto cómo la Policía Nacional ha tratado de detener a los manifestantes que trataron de ingresar a la avenida Bancay. Hemos visto este enfrentamiento. Todo ello está registrado en nuestras redes de la multiplataforma de la República. Si usted quiere saber qué pasó hace unos instantes, hace unas horas, cómo inició esta protesta, puede ingresar a nuestra plataforma, seguirnos en sí, activar la campanita para las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo y puede ver cómo accionó, cuáles fueron las medidas que tomó la policía, cómo estaban los manifestantes, desde dónde iniciaron, desde dónde se concentraron. Como le hemos indicado, estaban en la Plaza San Martín, estaban en la Plaza 2 de Mayo, recorrieron las plazas principales aquí en las avenida España, la avenida Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, la avenida Brasil, la avenida Arica, Wilson, la avenida Arequipa, la Plaza Grau, avenida Paseo de la República, y todo ello ha sido el día de hoy. Y en tempranas horas de la mañana recorrieron en los distritos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. En estos momentos ya ha llegado alimento, ha llegado en sí una bebida, en sí bebidas para las personas que se mantienen a la expectativa de lo que pueda pasar. Sigamos con el resumen de esta larga jornada. Pues bien, el día de ayer se inició este recorrido en la zona norte de nuestra capital, en Lima. Se inició el recorrido en el distrito de Comas, que recorrieron toda la avenida Túpac Amaru para llegar a la Plaza 2 de Mayo. Es decir, traspasaron Caquetá, el puente Caquetá, traspasaron Ramón Castilla y llegaron a la Plaza 2 de Mayo. Hace unos días también iniciaron este recorrido desde Óvalo Zapallal, traspasando así los distritos de Puente Piedra, los paraderos conocidos en Lima Norte. Estamos hablando de Pro, Trapiche, Yambal, pasando por los centros comerciales, Megaplaza, Plaza Norte, y quedarse detenidos en el paradero Javich. En sí, esta movilización que también pudo pasar por el peaje tan conocido, tan cuestionado en sí. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que está pasando ya para ir cerrando nuestra transmisión. Vemos que un grupo de personas se está acordonando en este lugar. No sabemos si están brindando alimento, quizás vemos a personas también con niños, padres de familia. Vamos a informar. La persona que está siendo consolada, que está siendo recibiendo estos mensajes de apoyo, sería uno de los socorristas quien trajo en sí al fallecido hasta este nosocomio. Muchas personas le indican, por favor, no te sientas mal, no te sientas culpable, lo que se puede escuchar a lo lejos. Nosotros hemos visto que él está totalmente arrodillado. Vamos a acercarnos un poco más y vamos a observar lo que ha pasado. Vamos a volver, por favor, allá a seguir de vigilia. No lo expongan.
Pues bien, este ha sido el resumen de esta gran jornada. Hemos visto al joven que se siente totalmente devastado luego de que se haya enterado de esta noticia. Es un joven que pertenece al grupo de rescatistas en sí. Vamos a respetar sus sentimientos en estos momentos y nos hemos alejado. En sí, las personas se han sentido preocupadas por lo que ha pasado. Y esto usted se está enterando mediante la multiplataforma de la República. Vamos a quedarnos todavía, a acompañar a la vigilia, continuar hasta largas horas de la noche para observar la llegada de la familia. Observar cómo ellos van a realizar y qué acciones van a tomar ante el fallecimiento de uno de sus integrantes. Lamentamos que se haya teñido el asfalto en sí el día de hoy. Una muerte más. A consecuencia, bueno, por las protestas. Esperemos que las autoridades puedan pronunciarse el día de mañana o el día de hoy para que la población también pueda volver a unirse, porque en estos momentos se puede apreciar incluso en los comentarios la diferencia de opiniones, la pluralidad de comentarios, y nosotros ya nos vamos despidiendo. En este nosocomio de salud han llegado más de 10 heridos en sí, según el comunicado de salud. Una persona fallecida. Es triste, es lamentable ver que haya pasado esto, sobre todo ya que se suman a las muertes ya indicadas, según la Defensoría también. Más de 1,000 heridos ya se estaría registrando. Toda esta información lo tiene la Defensoría. Son datos exactos, bueno, no tan exactos, ya que el día de hoy se tiene que continuar hasta se pueda cerrar en sí este informe que ellos realizan diario, pero nosotros vamos a poder brindarles esta información para que usted pueda saber qué es lo que pasa diariamente ante estas protestas. Nos despedimos, informó Omar Coca para todos ustedes desde en primera línea en el enfrentamiento, este fuego cruzado entre los protestantes y la Policía Nacional del Perú, y también esta trágica noticia de este hombre de 55 años. Hemos indicado cuál ha sido su estado de salud. El comunicado de salud ya se encuentra en sus redes sociales y usted puede compartir esta transmisión y no olvidar que nuestra central de denuncias es el 941-6-0. Nos despedimos y lamentando este fallecimiento y saludando a todas las personas quienes han dejado sus comentarios. Nos despedimos, informó para ustedes Omar Coca. Gracias.